del Evangelio de San Mateo en el capítulo 15. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra. Los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, maestro, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó a Jesús y, postrada ante él, le dijo: «Señor, ayúdame». Él respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Eso es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito a mirar dos cosas a la luz de este Evangelio. La primera es: la fe se une a la humildad y son irresistibles para Jesús. Fíjate que Jesús pone a prueba a esta mujer porque le da unas respuestas duras, casi que ofensivas. Pero esta mujer, con una humildad, le dialoga, le insiste, le suplica. Y por eso Jesús le dice: «Mujer, grande es tu fe». ¿Por qué? Porque esa fe va acompañada de humildad. En segundo lugar, te invito para que recordemos hoy a San Juan María Vianney, cuya fiesta celebra la Iglesia Universal. Fue un hombre que, un cura sencillo, fue enviado un día a la parroquia, a ir al templo y administrar toda una parroquia. Y él desde el templo empieza a moverlo todo, con una humildad y una sencillez, fruto de un cariño y de una dedicación inmensa. Y así logra ir entrando en todos los corazones. Y todos se sintieron tocados por la dulzura del amor y de la humildad y se dejaron penetrar de la palabra que brotaba de aquel hombre lleno de fe, de amor y de humildad. Qué bueno que tú entonces consideres que en tu hogar, en tu trabajo o en tu parroquia, como San Juan María Vianney, debes laborar, laborar constantemente, pero con humildad, con fe y con amor, para que así vayas construyendo entonces un mundo mejor, un hogar mejor, una vida cada día más inmensa y grata al Señor. Con el ejemplo de San Juan María Vianney, te bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.